Estaba preocupada. No te has pasado por el restaurante en todo el día. Me he quedado en casa cuidando de Ildefonso. Se ha tomado unos tranquilizantes y no ha querido salir del cuarto en todo el día. Y supongo que viene a averiguar cuánta verdad había en lo que dijo Anabel en la fiesta. No sé qué chiquilladas os traéis entre manos, pero nada justifica los embustes que esa muchacha dijo delante de todos. No son embustes, madre. Todo lo que dijo Anabel es cierto. ¿Cómo que es cierto? Ildefonso está sexualmente imposibilitado y no puede cumplir con sus obligaciones maritales conmigo. Fue en el campo de batalla que tuvo un accidente que truncó sus posibilidades de tener descendencia. ¿Pero cómo me has podido ocultar algo así? Ni siquiera yo lo sabía. Ildefonso me habló de sus heridas de guerra, de sus traumas, pero no fue hasta hace un par de días que me contó toda la verdad. ¿Entonces en la noche de bodas? Apenas hubo intimidad, ya se lo dije. Lo que en su momento no sabía es que sería por algo tan terrible. Tuve que forzarle mucho para convencerla de que me contara la verdad. No entiendo nada. No hay nada que entender, madre. Las cosas son así, y punto. Aceptaste que tu vida marital era nula y seguiste adelante. ¿Es que no te diste cuenta de lo que le pasaba a tu esposo? ¿Por qué te casaste con él? ¿Que por qué me casé con él? ¡Usted lo sabe mejor que nadie! ¿O acaso no tengo que recordar el chantaje al que la sometió? ¿La forma que tuvo de expulsar a Maite de mi vida para meter a ese hombre en ella? Por favor, no me hables así. ¡Soy tu madre! Usted es la única culpable. De mi boda absurda con Ildefonso. De mis desgracias. De la tragedia de mi vida. De haberme traído al mundo. ¡De todo! ¡De todo!